con Arley, el día sábado se llevó a cabo la entrega de credenciales al gobernador electo del departamento del Guaviare, Jason Rojas. Era un evento que se tenía previsto para hoy, junto con la entrega a los diputados del departamento, pero se decidió precisamente realizarlo el día sábado en horas de la mañana. ¿Por qué se cambió la fecha y cómo le fue al gobernador electo en la entrega de estas credenciales, que a propósito estuvo muy acompañado? Arley. Bueno, el motivo es por algunas funciones, algunas actividades que debe cumplir en este inicio de semana el gobernador electo, y por tanto pues adelantaron esa fecha para el día sábado 11 de noviembre, que fue a las 10 de la mañana, un poquito más tarde por el asunto de aquel de la falta de energía, mientras que adecuaron una planta allí para los equipos dentro del recinto de la Asamblea Departamental. Pero bueno, se dio allí entonces la entrega por parte de las autoridades electorales de la credencial que ya acredita como gobernador electo a Jason Rojas, gobernador del departamento del Guaviare. Vamos a escuchar lo que nos manifestó el gobernador acerca de la entrega de esta credencial y también de otros asuntos que le preguntamos. Efectivamente, hoy recibimos oficialmente la credencial que nos acredita como gobernador. Feliz, contento, agradecido con todo el equipo, con todas las personas que hicieron posible para que efectivamente lográramos ganar las elecciones el 29 de octubre. Invito a toda la comunidad del departamento, a todos los sectores políticos, para que nos unamos en un solo propósito: que el Guaviare siga avanzando. Tenemos un gran compromiso esos próximos 4 años para trabajar, para lograr ese desarrollo económico que tanto necesita el departamento, para garantizarle calidad de vida a los guaviarenses, garantizar que efectivamente tengamos ese hospital construido, dotado con el talento humano para que nos atiendan bien a la gente de nuestro departamento, y esa universidad construida con mínimo 10 carreras, con el fondo de crédito y estímulo para los estudiantes y con el internado universitario. Tenemos obras muy importantes que queremos realizar, que ya estamos trabajando en ellas y que vamos a dar unas noticias muy importantes y que van a ser unas victorias tempranas para que efectivamente el Guaviare hoy reciba ese apoyo, ese respaldo de este gobernador, que está feliz y agradecido con la comunidad por habernos dado la oportunidad de ser el gobernador. ¿Tiene usted elegido cuál va a ser el equipo que le va a acompañar en ese gabinete? Ahí estamos todavía, tenemos ya definidas algunas personas, pero estaré después oficialmente haciendo, esos primeros anuncios, quiénes van a ser las personas que nos van a acompañar, por supuesto, en este gobierno. ¿Quién va a ser mi gabinete? Van a ser personas del Guaviare, personas que efectivamente conocen el departamento, aman este Guaviare y que van a tener el mismo compromiso que tiene el gobernador para que trabajemos esos próximos 4 años. ¿Cuál va a ser su agenda de aquí al 29, que es su posesión, y de aquí al primero, que es ya precisamente cuando usted empieza a ejercer como gobernador del departamento? Bueno, contarles que estuvimos la semana anterior, estuvimos en una invitación que nos hizo el presidente de la República, después estuvimos en una cumbre de gobernadores actuales y gobernadores electos, y ahorita desde el martes, a partir del martes, tenemos un diplomado por la SAB que es obligatorio para todos los gobernadores electos del país para posesionarnos. Entonces voy a estar alrededor de más o menos 8 días en este diplomado, y después pues se divide en 2 jornadas. Vamos a estar en la ciudad de Cartagena, después vamos a estar en la ciudad de Cali, donde efectivamente logramos la certificación y que es un requisito fundamental para la posesión. Después voy a estar ahí saludando y visitando a algunos amigos y ya, digamos, entrando en materia con algunos temas de agenda aquí con algunos sectores del departamento. Y la posesión, el 29 de diciembre nos posesionamos aquí en la plazoleta de la Gobernación. Muy bien, ahí está entonces el gobernador electo del departamento del Guaviare, Jason Rojas, entregando estas declaraciones a Marandúa Noticias después de la entrega de su credencial por parte de las autoridades electorales. También allí habló el actual gobernador Eider Palacios, y en su intervención en este acto de entrega de la credencial a Jason como gobernador electo, pues se invitó a la comunidad a continuar, lo invitó a él a continuar con las obras en ejecución para beneficio de la comunidad y también a la misma comunidad para que le brinden su apoyo al gobernador electo. Usted simplemente en su corazón, en su conciencia, sepa que lo eligieron más de 20.000 guaviarenses que sueñan que este Guaviare siga por la senda del progreso y del desarrollo.
Cabrerenses que desean ir a esa universidad que le dejamos el inicio de la construcción, pero que usted tiene que velar porque los recursos se ejecuten bien. Guayarenses que de la mano del doctor Alex Quevedo vamos a iniciar en el próximo mes la construcción del hospital de tercer nivel para garantizarle la vida, garantizarle la salud, una mejor salud a los guayarenses. A eso se tiene usted que dedicar, a cuidar que esos recursos se ejecuten bien y que ese sueño de los guayarenses, de no tener que ir a Granada, de no tener que montarse en una Macarena y a Villavicencio, a Bogotá, de no tener que montarse en una ambulancia a las 3, 4 de la mañana y llamar a un gobernador, a un diputado, a un alcalde para que lo ayuden a remitir, ese sueño va a estar en su mano. En WhatsApp usted o a través de un secretario se lo podrá contestar a cualquier hora, cuando se suba al carro, cuando lo pueda hacer. Es deber de todos nosotros dar consejos, rodearlo, permitirle que se equivoque en muchas oportunidades, permitirle también y asesorarlo en todas las necesidades y en todas las cosas que necesitamos. Acompañémoslo, ya le dimos el voto de confianza el 29 de octubre. Ahora démosle la oportunidad que saque el poder adelante en estos próximos 4 años. Dios los bendiga, muchas gracias. Fusido el gobernador. Sí, señora, ahí estaba entonces haciendo esa invitación a la comunidad, pues para que le rodeen al gobernador, al nuevo gobernador, y también pues que le apoyen en esos proyectos que quedan en ejecución, citando ahí la construcción del hospital, del nuevo hospital, también lo que tiene que ver con la Universidad de la Amazonía y otras obras. Obras que le corresponderán entregar a él, ¿no? Que fueron gestionadas durante este gobierno. Sí, y que pues entregará el nuevo gobernador en el transcurso del 2024-2027. Pero esa meta que se puso el gobernador Jason Rojas, el gobernador electo, con respecto al tema de 10 carreras para la Universidad de la Amazonía, me parece muy buena. Bueno, que es, esperemos, más oportunidades para los jóvenes. Y es lo que esperan los jóvenes. Los escuchábamos en las entrevistas que logramos con ellos el día de la entrega del terreno allá en La Fuguita. Pues ellos esperan que tan pronto empiece a funcionar la universidad, pues tengan ellos también esa oportunidad de acceder a otros programas, aparte de los 3 que ya con los que ya inició labores la. Así es, y ojalá que esta mega obra Arley pues realmente termine, o sea, inicie pronto y termine también pronto en las condiciones que se espera. Allí también logramos hablar con la nueva gestora social del departamento del Guaviare, Fernanda Ramos, y pues ella nos habló sobre las expectativas, sobre los retos y también los aportes que desde su posición como gestora social hará por el sector social, que es el que le corresponde precisamente a este despacho, y también lo que tiene planeado con los grupos poblacionales en el departamento del Guaviare. Trabajo pues será representar a cada uno de estos sectores autónomos del departamento, como lo son las mujeres, nuestra niñez, la adolescencia, estos sectores también que han sido muy vulnerados durante mucho tiempo, que es los indígenas, los afro, la LGBTI, y realmente es darle esos espacios autónomos a cada uno de estos sectores. Espacios como fortalecerlos, acompañamiento, estar ahí con ellos, ser la representación de ellos, pero sobre todo poder mejorarles la calidad de vida a cada uno de estos sectores. Queremos hacer un muy buen trabajo, queremos traerle una inversión social de la mano de la gente, de la mano de la comunidad del Guaviare, y pues este es nuestro trabajo, queremos hacer las cosas muy bien. Van a tener aquí un gobernador y una gestora social presente, siempre con las puertas abiertas, con los brazos abiertos y los oídos abiertos a escucharlos, a acompañarlos, también apoyarlos. Bueno, hay una gran dificultad aquí en el departamento y es la problemática generada en los últimos años con la niñez y con las juventudes de las comunidades indígenas. ¿Qué se pensaría desde allí, desde la Oficina de Gestora Social, Gobierno Departamental? Sí, señor, tenemos una gran problemática ahorita con nuestras comunidades indígenas, nuestros niños que se han venido siendo vulnerados por las sustancias psicoactivas, por el abandono en horarios nocturnos, todo. La idea es de que de la mano de nuestro gobierno nacional podamos traer una ruta de atención para estos niños, poderlos acompañar, poder estar acompañándolos, poderles atender y poder
frenar un poco toda esta situación que viene de la mano del gobierno nacional, que yo sé que vamos a poder hacer muy bien las cosas. Gestora, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias a todos, muchas gracias a la comunidad del departamento del Guaviare que nos permite hoy estar acá y que vamos a hacer muy bien las cosas por el departamento.